vamos a ver directamente nueva partida en medio, ¿ves? Joder. Y a ver qué tal va en Twitch. Porque claro, todo esto da mentira. Y como me pasa lo mismo que con que no streamearlo y ya está, porque es una pena de que no le vaya tan mal. Que esté mal optimizado. Mira, a ver, 60, 61 va aquí. Aquí, ¿ves? Aquí va perfecto el juego. Vale, pero porque también es una intro. Y aquí va a pegar los primeros bajones. Ya ha pegado bajón a 30. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. Es que mira las subidas y bajadas que tiene de FPS el juego. Es una pena, tío. Es una pena que esté mal optimizado. Aquí vuelve otra vez a 60. It was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. To dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. Looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. A ver cuántos FPS me da ahora. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Bueno, aquí sí que realmente iba más o menos normal, a unos FPS normales. Pero luego se pega unos bajones que te cagas. Lo que espero es que en el Twitch no pegue tirones como el Cyberpunk, pero bueno, veremos a ver. Veremos a ver, yo ya más no puedo hacer tampoco, y ya mi PC ya tampoco puedo hacer milagros. Además en PCs grandes, por lo visto, también está pegando muchos fallos. Así que, bueno. Octubre 2, homenaje a los santos ángeles custodios. Funeral a 10, ultrasonido.
Nuestra Señora del Rosario, biopsia. Envío el paquete de varias. Visita al neurólogo. Funeral a 12:30, ultrasonido. Consulta con el neurocirujano. Funeral a 9, funeral a 11. Recoger a Marián de la estación del tren, noviembre. Día de todos los santos, día de los difuntos y operación. Vale, un calendario. La verdad es que los gráficos de las de la de los escenarios es espectacular, ¿eh? Vamos allá. Shit. Yeah. Nice to see you too. Vale, este es el menú. Looks nourishing. Vale, esta es la comida del gato. Vale, y con esto. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Funeral simbólico por la mina de Cierza. Los mineros de la mina de Cierza que vienen hoy a trabajar como de costumbre. Pero en vez de picos y linternas portaron un ataúd negro con velas encendidas, un símbolo del fin de su empresa. Esto significa la muerte de nuestra mina, dijeron miembros del comité del rescate de la mina. No dejaremos que nuestros trabajos sean enterrados. El ataúd es para la empresa de carbón de Vístula, añadieron. Los mineros también han anunciado que mañana acudirán a trabajar. Se niegan a aceptar que la mina de Cierza haya quebrado. Están en un compañero con el nuevo ante la sede de la empresa de Tichy, construyendo un muro simbólico en la entrada. Cada día colocan una fila de ladrillos y ya solo falta 5 para que el muro llegue al techo. La nueva misión de la OTAN, proyectar estabilidad en el muro tras la Guerra Fría. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dio un gran discurso centrado en la política exterior para conmemorar la caída del muro de Berlín. El presidente habló sobre los progresos logrados en la última década en el fortalecimiento de la democracia en la Europa Central y Oriental, así como de los desafíos que aún nos esperan. El líder estadounidense también recalcó el hecho de que la implicación y el liderazgo de su país han sido críticos para la transformación pacífica de Europa. La visión del presidente Clinton de una Europa unida, democrática y pacífica se han visto reforzada por otro importante logro, la inclusión de Polonia, Hungría y la República Checa a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Con esto, los líderes de la OTAN esperan fortalecer estas jóvenes democracias garantizando que contribuyan a la seguridad y la estabilidad de Europa. Believe it's all still here. Oh, Jack. Oh.
¿Cómo revelar fotos? Iluminar la foto durante 5 segundos. Sumergir en el multigrado durante 3 segundos. Sumergir en el palo durante 3 segundos. Sumergir en el fijador durante 3 segundos. Vale, que será esto, esto y esto. Vale, esto es para iluminar. Ya de la funeraria. Vale. Perfecto. Vale, vamos a coger esto. Supongo que me olvidé de esto. Puedo hacerla ahora. Para ver fotográfico. Vale, entonces hemos dicho que nos tenemos que poner aquí durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Ahora vamos a sumergirlo aquí durante 3 segundos. 1. 2, 3. Ahí se va distinguiendo. Vale, ahora aquí otros 3. 1, 2, 3. Y ahora aquí, qué guapo. 1, 2, 3. That's the last photo I took of you, Jack. Era Jack. ¿Y quién es Jack? ¿Y quién es Jack? Será mi padre, ¿no? ¿Aquí qué hay? Esto es el cuarto de baño. Que no hay mucho. Interesante. Interesante, 1984. Vale, pues no hay nada. No hay nada más por aquí, no hay nada más por allá. A ver, 29 FPS, es que pego unos bajones. It's like you never... Damn it. Vamos, Jack ha palmao. Jack ha palmao. Sí que es verdad que aquí ahora sí que lo noto, el que lo he puesto en peor calidad. Come on, Jack. Where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Pero más bien por los pedazos de bajones que tiene. Oop. Vale, al final de la corbata es Jack. Vale. Bueno, no se ve del todo mal. Pero sí que es verdad que sí que se nota en muchos aspectos la bajada que le he dado, pero bueno, es que aún así me baja. Jack was part of the solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Es que si no me baja demasiado, diría yo. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. Sería su padrastro, entonces. He kept telling me I was special. Era su padrastro, seguramente. He kept teasing at me.
Who do you think's gonna feed you now? Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Mira el gato, el jodido. Es que fíjate, 29 y es aquí. O sea, es que en cuanto vuelva otra vez ahí, es que me va a pegar unos bajones de 17, 18. Es que lo... Es que lo estoy viendo. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, "Pretty sick, huh?" I was such a dork. Tarjeta de admisión en la UCI. Información general. Nombre Marianne. Edad 3 años. Sexo mujer. Diagnóstico inicial. Quemaduras de segundo grado que cubren el 35% de la superficie de su cuerpo. Torso y extremidades superiores. Posibles lesiones por inhalación. Cuidado y estabilización. Cobertura de las heridas. Soporte respiratorio iniciado. Resucitación de fluidos iniciada. Control de dolor iniciado. Se está administrando un elevado flujo. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Estimado señor Orkan. Solicitamos que por favor asista al próximo encuentro entre padres y profesores, ya que nos gustaría discutir con usted la situación que se produjo el pasado jueves. En resumen, Marianne le dio a otro alumno un mensaje de su abuela recientemente fallecida. Entendemos que es la manera que tiene Marianne de consolar a su compañero, pero estamos seguros de que usted comprenderá que este comportamiento no es, cuanto menos, inapropiado. Dado que este no es el primer problema de conducta del que le informamos, creemos que es hora de que nos reunamos y hablemos sobre el futuro de María en nuestro colegio. Vaya por Dios. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them. To ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. A este ayudó. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Son cuadros de mariposas. Aunque algunas parece que tienen como si fueran disecadas. Pero creo que no. Creo que son todas de cuadro, nada más. Vale, esto es para el sexto sentido ese que tiene. Decídete ya. O sea, tenemos que ir a la funeraria, vale. Ya de aquí hemos cumplido todo. Así que nos largamos. We lived upstairs from Jack's funeral home. It
wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Aprender a usar mis poderes. Vale, por aquí no puedo. Por aquí sí. Vale, por aquí supongo yo que no habrá nada de escondido ni nada. Lógicamente estamos en el principio. Me flipan estas cámaras fijas. ¡Buah! Es que me recuerdan muy a Silent Hill, sinceramente. O sea, es espectacular. A los juegos antiguos de terror de Resident Evil y todo eso. Me parece una auténtica maravilla, la verdad. Está lloviendo un poco. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Es mi padre adoptivo, o sea, el último adiós funeraria. Me está vibrando el mando y no sé por qué. Uy, voy, hay gente por ahí enfrente. Yeah. ¿Y a quién no? Need get out. Necesito salir, ¿no? Sí, esto creo que da a la calle. Pero aquí hay goteras, ¿eh? Mira, ¿ves? Creo que da a la calle. Porque veo sombras por ahí, o sea, no, a mí no me jodas. El último adiós, funeraria, perfecto. Pues vamos a entrar a la funeraria. Qué mal rollo, chaval. Cogemos la llave de la funeraria y abrimos la puerta. Jack está en la sala de preparación. Prepara ya para su último viaje. O sea, tengo que preparar a mi padre adoptivo. ¿Esto qué es? Prep room. ¿Esta es la sala de preparación? Solo personal. Vale. Ah, weird. I don't remember locking it. The key should be in the office. Ah, vale. Está en el despacho la... Vale, me parece guay. Vamos a ver, aquí qué es esto. Vale, no hay nada, simplemente es esto. A todas las urnas aquí de la cremación. Madre mía. Vale, ahí tenemos la llave. Registro de funeral. Nombre del fallecido, Adam Northwark. Contacto familiar, vale. Información general, sexo es hombre. Fecha de nacimiento, el 2 del 5 del 76. Lugar, Cracovia. Nombre de la madre, Hanna. Nombre del padre, Stanislav. Ocupación del estudiante universitario.
Casado. Ocupación, estudiante, universitario. Casado. Fecha de muerte el 9 del 10 del 99 por un accidente de tráfico. Servicios adicionales, embalsamado, ha querido vestir el cuerpo también, no ha querido tanatoestética, ni peluquería, ni reparación de autopsia, flores sí, libro de visitas no, tarjeta conmemorativa tampoco. Los apuntes Jack dice, la señora Novak trajo hoy el pago de confirmación por los servicios funerarios. Está en el armario. Además, Robert se ha tomado el viernes libre, así que necesitaremos encontrar a alguien para el funeral. Marianne. Vale, está la llave de la sala de preparación. Pues vamos a la sala de preparación. Joder, es que da bastante mal rollo, ¿eh? Buah, estos pasillos son la caña, chaval. Preparada para esto. Esta es la sala de autopsias. Aquí hay un ataúd. Una sala. Uy, para mí iba a estar ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? Ahí está Jack. Qué guapo, le sacamos. Para adentro. Ah, no puedo volver a meterle. ¿Eh? ¿Por qué? Ah, aquí, vale, la de la corbata. Combinar alfiler con corbata. Combinar. Vale. Vale. Nazi. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. Am I? ¿Qué coño pasa? ¡Ojo! Prepara ya su último viaje. Vale, ya está hecho. Busca arriba. Me están dando esto muy mal rollo.
Buah, ¿qué dices, chaval? Buah, ¿qué dices, chaval? Vamos, no jodas, tú. Buah, ¿qué es eso, colega? ¿Qué es eso, tú? Buah. Madre mía, chaval. Qué guapo. Y el sistema de sonido es la hostia, ¿eh? Venga, vamos. Queda de aquí. Hostia, chaval, la sombra en la pared, tú. Madre, qué mal rollo. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Mira la lámpara cómo se mueve, colega. Mira, han tirado. ¡Hola, chaval! ¡Mira el gato! Han tirado las cenizas, tío. O han roto solamente lo que es la urna. ¡Ojo! ¡Hostias! Coño. ¿Este es Jack? Estamos en el mundo de los vivos y de los muertos. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Qué, se está purificando o algo o qué? Eso parece que va hacia la luz y le purifica en plan de que... En plan de que tenía cosas pendientes y nosotros le hemos ayudado a que se fuera hacia la luz. A thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy.
Bien, pues yo me he visto el primer. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided, torn between two realities. No, esto es la primera vez que hace lo de la partir el mundo en dos. Que está servido en el vídeo de los vivos y de los muertos. O sea, está interesante. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Lisa. You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke. You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. Oh, yes. The Neva Resort. Find me there. Please. The light. It's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Te cagas. La luz aún no se ha apagado, ha dicho. Y soy la única que puede pararlo. ¿Parar el qué? Vale, eso es la intro principal. ¿Parar el qué? O sea, bueno, vale. Ya hemos visto lo que es el poder ese que tiene. Se parte el mundo en dos realidades, la de los vivos y la de los muertos. Puede comunicarse con los muertos para ayudarles a salir. Nos ha llamado un hombre que sabe algo y dice lo de la luz que todavía no se ha apagado. No entiendo. Eso me da muy mala espina, la verdad. Increíble. Bien, bien. Pues no está mal de momento. Vale. And off I went, on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Qué bajones da, tío. Es que eso es que está mal optimizado, porque durante todo el resto ha habido 30-40 FPS, algo normal, y lo tengo en calidad media y ahora no sube a 30. Fíjate, 26, 24, 23 FPS, 22.
The Neva Workers Resort. Right off the bat, 20, I could feel there was something off about that place. 19 FPS, cruza la puerta, 20 FPS. Está muy mal optimizado esto. Pero muy, muy mal optimizado. Mira, 30 aquí. 29 si voy girando un poco así. 28, 29, aquí 28, que no sé por qué. 28, 29, 23, es que pega unos tirones, chaval. Que es horrible. Vale, la puerta está cerrada. Supongo yo que estará por aquí algo. Anyone home? I guess not. En casa supongo que no. Mira, 16 FPS, chaval. Qué mal optimizado está el juego, chaval. Saludos de Niwa, postales del encargado de mantenimiento. Leer. Niwa te envía saludos. Esto te encantaría, mi amor. Hay una sala de recreación increíble para los niños. Con clases de pintura gratuitas. Hay muchas familias y el hotel es enorme. Nunca había visto nada semejante. Ojalá pudieses estar aquí conmigo. Te echo de menos, F. What the? ¡Eh! Hello? Thomas? ¿Quién es ese señor, tío? Es que mira, madre mía, tío. Espero que solo sea este trozo, porque de verdad, o sea, es horrible. Es horrible, 17 FPS, o sea, es que va peor que en una Play 3. You want to keep me up, Neva? They're gonna have to do better than that. Vale. Aquí no tengo el sexto sentido, ¿por qué? Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. ¿Y esto es para yo correr o qué? Ah, mira, con esto corro. Ah. ¿Cómo ha pasado esa persona? Se supone que era mayor. Hostias. ¿Por dónde es? ¡Hostia puta! Estoy por aquí. Por aquí. También puedo ir. ¡Hostia, una pelota! ¿Quién coño me ha tirado una pelota? ¡Oh, oh! Pulse para activar la percepción. Mira, huellas de huellas de pies, loco, huellas de pies. No, yo me voy por aquí, que por aquí había algo que no he explorado. Chaval, qué cosa. Ojo, que es una tumba, tío. Por aquí no puedo ir. Mamma mía. Mamma mía, tú.
¿Y por aquí? Es que a lo mejor... Aquí tenemos indicios. ¿De qué ha estado esto destrozado? ¿Ha venido aquí la gente a comer o algo? ¿Y aquí qué pone? En memoria de la víctima de la Segunda Guerra Mundial, 1939-45. A las hijas e hijos de nuestro país, aquí descansan, enterrados tal y como cayeron, para recordarnos que la tierra, que toda la tierra es su tumba. O sea, que la niña que me voy a encontrar es de la Segunda Guerra Mundial. Si yo lo quito, no veo las huellas de las pisadas del fantasma. Madre mía. Vale, pues seguimos las huellas. ¿Hacia dónde van las huellas? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Aquí hay una huella de una mano, ¿no? ¿Qué? Más K, 1968. Las huellas siguen por aquí. Parece ser que siguen por ahí. Aquí también hay otra huella, de la mano tocando el árbol. ¿En serio vas a entrar por aquí, tío? La niña se ha ido por ahí, ¿eh? O sea, no... Yo que tú no entraría por ahí. La niña se ha ido, creo que por esa puerta de ahí. Vamos a investigar esta parte de aquí. Por aquí no hay nada. Esto está derrumbado. Esto también está. Esto no se puede acceder por aquí. Vale, las huellas dicen que va por aquí la niña, pero es que aquí pone un warning muy guapo. Atención, debido a recientes hallazgos de restos, las obras de renovación quedan suspendidas a la espera de reconocimiento arqueológico. Joder. Pues nada. Something happened here. Ves, 35 por ahí, pero es que 17 FPS es una locura, tío. Hostias, la cabeza, tú. ¡Ahí va! ¡Ahí va!
Desapareciendo la avenida, es un sitio que tenía una historia que contar. Mira, 15 FPS, tío, o sea... está mal, muy, muy mal optimizado esto, loco. Claro, ¿en cuál me fijo? 13 FPS, chaval, buah. Nada, como esto siga así no voy a poder jugarlo, tío. ¿En cuál me fío, tío? ¿Del lado de los vivos o de los muertos? Yo creo que es del de los muertos porque es donde más tiene que... enfoque al mundo espiritual, al mundo... ah, paso del espiritual al material. Mamma mía. Aquí hay algo, chaval. Postal del encargo de mantenimiento, dibujos inquietantes. Hay alguien nuevo. No puedo hacer nada con ello. Es que flipas el bajón que da. Vale, aquí me sale para poder activar la luz. O sea que aquí me tengo que fijar más en el de los muertos que en el de los vivos. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. ¿Y esto qué es? Que claro, te imagínate la calidad de la calidad gráfica del juego en dos mundos a la vez partidos, o sea, es que claro, está mal optimizado pues porque han querido sacarle el máximo recurso posible a todo y lógicamente no puedes. Esto absorbo energías. Hostia, mira, tengo el brazo ahí que brilla ahora. En el mundo de los vivos, aquí ahora mismo aparentemente no pasa absolutamente nada. Pero en el de los muertos, lógicamente, esto aquí ha pasado algo. Vale, pero... ¿y qué? Mantén RT para cargar una salida espiritual y suéltalo para liberarlo. That worked. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Salga abierto ya la puerta. Ah, sí. ¡Hostia! Mira, se ha ido ahora el mundo espiritual.
¿Ves? 35 FPS, eso es que es... Uy, ¿qué pasa? ¿Qué frío tiene? So there I was, existing in two worlds, but never really living in neither. Hombre, estás viviendo en el de los vivos, jodía. Lo que pasa es que tienes ahí una movida muy rara en la cabeza que te hace dividirte en el de los muertos, pero vamos, estás viva. Atención, peligro de incendio. Ojo. Ah, 27 FPS aquí, 28. 26. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Por aquí no había una salida. Puedo ir por ahí, ¿no? A ver, por dónde. Ah, por aquí van los pasos. ¿Y por aquí no? Por aquí no. Ojo, un bicho muerto. Vale, ahora nos podemos dividir en dos. A ver, ¿por dónde va el por aquí? Por aquí. Ah, mira, esto parece un altar o algo. ¿Qué coño es esto? Otra tumba, tío. Otra tumba ahí, mono, como el de los Simpsons. Madre mía. Pues nada. Pues no hay nada más que mirar, lo cual hay que pirarse de aquí. Seguir el resto de las huellas. Buah, chaval. Qué guapa las cámaras fijas, loco. Ah, esto es lo del tráiler. Hostia, me quedan el de los muertos, tú. Ah, no. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Y todos ellos malos, o sea, te cagas. Madre mía, pinta un poco mal, ¿no? Este es un... ¡Ojo! Aquí a lo mejor encontramos alguna cosita. O a lo mejor no. Todo es probar. Porque el escenario es un pelín más grande. Vale, pues por aquí parece ser que tampoco hay gran cosa. No creo que haya gran cosa aquí, de momento. Pues nos están enseñando un poquito, yo creo, las mecánicas del juego, más bien.
Este es el juego de las piedras, ¿no? ¿Qué? Míralo. Aquí está jugando, pero lo has hecho mal, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, aquí la niña está jugando. O sea, realmente aquí la niña está jugando. Mira, aquí hay huellas. ¿Y por aquí? Tampoco me voy a entretener mucho en todo el escenario y toda la hostia, porque supongo yo que a lo mejor es más pasillero que otra cosa, más que de exploración. Por ahora, a lo mejor... A lo mejor luego sí que es verdad que tienes que explorar más cosas para tipo puzzles de abrir alguna puerta o algo y tienes que juntar alguna llave o algo. Porque la mecánica esa de combinar está muy muy chula. Vale, pues por aquí parece ser que ya ni nada más. Se me va a tener que meter ahí dentro. A ver, realmente es un hotel, ¿sabes? O sea, no pasaría nada, pero... Adéntrate en el hotel. Entra en el hotel, o sea, pero estamos locos. ¿Cómo? Buah, chaval, qué mal rollo, tío. Está sonando el teléfono. Mantén el B y mueve para encontrar el eco. Cojones. Hostias. No, there's definitely something. Trust me. You made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. I'm here. No, there's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes, it's only a matter of time. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Mamma mia, chaval. Y por la otra parte no puedo. ¿O esta era la otra parte? ¡Ah! ¿Qué cojones, tío? ¿Susto por qué? ¿Ese susto? A ver, ¿ese susto a cuento de qué? ¿Por qué? Pues según el juego tengo que entrar adentro. Pero está cerrada. Hello. Anybody in there? He visto una sombra, o he visto algo. Aseguro que tengo que entrar en el mundo de los muertos para abrir la puerta. Obviously. There's gotta be another way. Tiene que haber otro camino, pero ¿qué dices? ¿Qué dices?
Vale, me pone ahí un camino distinto, pero claro, ¿y esto? Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Shit, the handle's missing. Maybe I could replace it with something. Puedo reemplazarlo con algo, sí, con el coño de tu madre, o sea, pero ¿cómo voy a...? I think there's a broken window up there. If only I could reach it. ¿Qué es esto? Aquí hay huellas como No, pero esto me hace salir. Seguramente tenga que salir de aquí, de esta zona, y buscar otra distinta. A ver, ¿qué cojones? Aquí hay pasos, o sea. Yo creo que la niña me está diciendo más o menos por dónde ir. ¿O qué? Joder. Hotel Niva. Inauguración, verano de 1969. El primer secretario del Partido Obrero Unificado Polaco. El camarada bla 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 Mae Andrea al Cracovia participó en la inauguración oficial de Hotel Niva. El nuevo centro de diversión y recreación socialista. La clase trabajadora de Polonia menor por fin tiene un hogar, un lugar donde pasar el tiempo en familia, rodeada de naturaleza. El edificio principal y los alojamientos son cómodos, pero tan sencillos como dictan el espíritu y la filosofía socialista. Enviamos un agradecimiento especial al arquitecto, futuro director y miembro comprometido del partido, el señor Rekowitz, sin cuya labor hubiese sido imposible diseñar y construir el Hotel Niva. Vale, y ya está, ¿no? O sea, lo que no sé si es por aquí o por dónde cojones será. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Hope you don't mind if I, pop your trunk. ¿El maletero? ¿Cómo que el maletero? Trabajo honesto, Niva. A ver. Mi amor, el verano está en su apogeo y el hotel está hasta arriba. Y ya sabes lo que eso significa, más trabajo para un servidor. Pero es un buen trabajo y un honrado. El señor Rekowitz dijo que le gustaría mantenerme fijo. ¿Te lo puedes creer? No pienso estropearlo. Esta vez no, lo prometo. Ah, coño, que está aquí. Not much here. Although, this could come in handy. Vale, un destornillador. ¿Qué cojones, tío? La madre que me parió, chaval. ¿Cómo ha tocado el pito? ¿Cómo ha tocado el pito? Dios.
vamos a intentar ir. A ver si con el destornillador hacemos algo, aunque no lo creo. Pero tampoco, aunque tampoco he registrado mucho. Pero puede ser que con esto hagamos algo. Pues por aquí poco puedo hacer. Y por aquí, a ver. Ah, pues mira, perfecto, entonces. So began the great dumpster heist of 1999. Vale, ya tengo que empujar eso hasta arriba, claro. Sí, pues acabas de empezar. Better be worth it. Tomás, aquí un zapato. Esto tiene eco. Ay. Thomas guy and get the hell out of here. O sea, estos son ropas con sangre. Joder, qué mal rollo tú. Hello? Anyone? Thomas? You there? De Draculink. El patito. Leyendas polacas. El dragón de Wawel. Página 4. ¿Por qué se me caen los dientes? Página 7. De vuelta al cole. Página 9. Rompecabezas y crucigramas. Página 10. Y mucho más. Vale, Hotel Main and Trains, que es el 1. Ah, esto es como un mapa para saber. You are here, que es ahí, vale, tú estás aquí en el 1. El 2 es el lobby. Recepción, ascensores, pool, creo que son las piscinas, ¿no? La sauna, day room. Ojo, chaval. Qué bien pinta esto.
Viaja con estilo, viaja con comodidad. Primavera, noticias, información y consejos prácticos para la mujer moderna. Los pozos de los ancestros. Nuevo deseo de Joana Chimerescal. Los ancestros preguntan, los expertos responden. 10 técnicas para coser faldas a la moda. Es muy, como muy antiguo, ¿eh? O sea, está muy bien recreado eso. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, vale, esto es por donde hemos entrado. ¿Por aquí puedo entrar? No. Bueno, las escaleras que suben para arriba están rotas, lo cual no se puede subir. Por aquí tampoco se puede subir. Por aquí no se puede hacer absolutamente nada. Registro de hotel. Kowalski, Bruno, Smok, Alina, Mano, Victoria, Celazo, Boris. What the fuck? Señores, Bill Damet. La sede del teatro Bolso, Vivien, el hotel de los trabajadores Niva. Ahí está una luz que titinea a tiempo de realidad junto al lago. Así que es verdad que da la sensación de que es muy antiguo todo esto, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Ascenso. Amor mío. Sé que prometí que iría de visita, pero ¿a que no sabes lo que ha pasado? Me han ascendido, de verdad. Ahora soy el nuevo jefe del personal. Creo que esta es la nuestra, la oportunidad de un nuevo comienzo, de tener un sitio al que llamar hogar, para nosotros, los niños, tú y yo. Sé que parece una locura, pero piénsatelo. Tuyo siempre, F. Qué guapo, mío, cuando se podía fumar y todo. Es que la verdad que está muy bien recreado, ¿eh? Ya no tiene la luz. Hostias. ¿Qué coño hay ahí, tío? ¿Thomas? Venga, vale. Alguien está llamando a la campana, ¿sabes? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Casi nada, ¿no? Answer the bell. O sea, ¿en serio voy a tener que buscar la campanita? ¿Estamos locos o qué? Mamma mía. O sea, la está dando alguien, tío. No la toques, no la toques. Hostia
puta! ¡Que le falta un brazo, tío! ¿Tristeza? Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cute. O sea, no es FPS, tío, está muy mal optimizado. It's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. You're frightened. Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. Something happened to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? Mm-hmm. You wouldn't believe how boring it gets. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. Coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. They became very sad. Very angry. They might hurt you. I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... There he is. Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Everything is... I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name. Did you? Qué mal optimizado está, chaval. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. O sea, horriblemente optimizado está el juego, ¿eh? Ya te lo digo yo. Realmente con tristeza en la segunda parte. Está optimizado horrible. Qué pena. Una pena, tío, que esté tan mal optimizado el juego, joder, con lo que mola. Hey, an elevator. Might as well see if it works. Hombre, pues lógicamente no creo que funcione. Second floor. First floor. A ver.
coño. Porque que sí que funciona. Vale, o sea que tengo que pulse mantén B para una experiencia extracóptera. LOL, mi madre. Claro, y no puedo hacer. Esto no lo puedo hacer porque no tengo energía. Joder, qué mal optimizado está la puta madre, chaval. Buah, es horrible jugar así, tío. A 10 FPS, ¿sabes? O sea, venga, estamos locos. Stay under for too long and it just pulls you in. ¿Pero qué tengo que hacer? Que está allí, joder. Joder, es que 10 FPS es que es una mierda, tío. Es que es una mierda muy grande. Qué rabia, tío. Qué jodida rabia. Que esté tan mal optimizado el juego. A ver si sacan una. A ver si sacan un parche, tío, o algo. Es que no se puede jugar bien, tío. Es que es una pena, tío. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Después de una hora y media, yo creo que va a estar bien. Vale, lobby, sala de ejercicios, meeting rooms y elevadores. Joder, chaval, vaya tela, vaya bajones que pega la locura esta.
Vaya bajones que pega la locura con los dos mundos. Richard Tarkovsky, expuesto por primera vez en el Ateneo del 14 de junio al 30, 182. Claro, aquí no puedo entrar. Fíjate, 10 FPS, tío. 9, es que es horrible. Está muy, muy mal optimizado el juego este. Pero muy, muy, muy mal optimizado. Es que marea. Es que marea muchísimo, tío. Claro, por aquí. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Pues no tengo una tristeza en la segunda planta, pero si ya estoy en la segunda planta, ¿no? Bueno, no. Por aquí no puedo entrar. Así. Pero esto es lo mismo de antes. ¿Qué tengo que cargarme otra vez de energía o algo o qué? Está mal optimizadísimo. Esto necesita un parche. Esto necesita un parche. Pero vamos. Pero muchísimo. O sea, necesito un parche ya. Porque esto está rotísimo. Esto está rotísimo. No puede jugar a 10 FPS. Es imposible. Y esto es solamente aquí, lo tengo en gráficos medios, o sea, es que está mal optimizadísimo el juego, o sea, es que es... Mira. Es horrible. Lobby, la oficina del manager, meeting room y elevators. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que se haya guardado, o eso espero, desde luego. Así que bueno, pues se va a quedar aquí. Voy a poner esto un poco a cargar, porque madre mía. Y nos vemos en el siguiente directo, chavales.